Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a un videito más al canal. El día de hoy vamos a estar haciendo un maquillaje bonito para la oficina, para la universidad, para salir con las amigas. Un maquillaje muy, muy, muy bonito, muy llevadero para cualquier ocasión. Vamos a ver, vamos a empezar primero y bueno, yo me acabo de bañar y usar un producto para el cabello de Garnier Fructis. Buenísimo, me deja el cabello súper brillosito y lo alisa por en menos de 10 segundos. Así que ese videito va a salir a continuación. Es el próximo video que viene. No se lo pierdan, suscríbanse al canal para que no se pierdan ese video, para que descubran ese producto mágico. 10 segundos, brillo y cabello mucho más liso. Así que yo estoy súper, súper mega feliz. El día de hoy me voy para el trabajo. Voy a pasar a retirarme el cabello un momentito porque vamos a aplicar una base. Miren, me dejé aquí un chinchón. Vamos a arreglar bien este cabellito. Y también vamos a estar probando productos nuevos para ver cómo nos funciona. Bueno, vamos a empezar primero. Tengo esponjita húmeda y el día de hoy voy a estar usando esta base de aquí, la L'Oréal Paris 24 horas, y es la Pro Mate. Es especial para las personas que tenemos piel oleosa, grasosita, y entonces nos ayuda a matificar nuestra piel para que no bote tanta grasa. Esta es mi piel en estos momentos, como ustedes pueden ver. Ahí. Y aquí tengo la base. La base es en el color medio y simplemente la voy a pasar a aplicar con mis deditos. En este caso voy a estar aplicando con la esponja porque quiero un look natural. Si quisieran más cobertura, la pueden pasar con la brocha, ya que con la brocha queda mucho más el producto en tu piel. A mí me gusta los looks super mega naturales, como make-up, no make-up. Esos son mis looks que a mí me encantan. Ahí está. Voy a cubrir muy bien, ya saben, de una forma súper naturalita. Ya depende cómo a ustedes les guste el tipo de cobertura en su piel. Ahí está. Y ahora, una vez que terminamos con esta base de L'Oréal, vamos a estar poniendo esta, que es un concealer o un cubridor, un corrector. Así es la brochita, es una brochita gordita y simplemente vamos a poner en esta parte de aquí un poco del concealer como para tapar un poquito las ojeras que podamos tener. Ya saben, lo pueden hacer con los dedos, lo pueden hacer con una brochita. Yo en este caso, pues lo voy a hacer con mi misma esponjita. Por aquí va a salir el color de este concealer por si ustedes tienen una piel similar al color que la mía. Ahí está. Una vez que ya pusimos el concealer, ahora sí vamos a pasar para el lado de los ojillos. Para los ojillos voy a estar usando esta paleta de aquí, I Love Revolution Black Pearl. Miren este empaque súper mega bonito, precio económico en Marshalls. El precio de $3,99. Si están planeando viajar a Nueva York o a cualquier estado de Estados Unidos, por favor, visiten Burlington, Marshalls, Home Depot, TJ Maxx, Home Goods, que ahí van a encontrar muy, pero muy, muy buenos productos. Así es la paletita, es como una barra de chocolate. Y entonces la abrimos, viene con su espejito y aquí están los colores. Como yo me voy a ir al trabajo, entonces vamos a hacer un maquillaje sutil. Voy a agarrar mi brochita y voy a estar agarrando este colorcito de aquí, que es como un marroncito, súper mega bonito. No se olviden de quitar el exceso de producto. Si se les hace como un plieguecito, pasen el dedo y difumínenlo para que se vea bonito y cuando tú cierres el párpado entonces no se vea esa marca del corrector en el párpado. Me encanta, tiene muy buena pigmentación.
Ahí está, es un marroncito muy muy chévere. Y ahora le vamos a pasar a poner este color de aquí, que es como un color lila súper súper mega bonito. Ahí está, miren qué chévere. Y lo voy a pasar a poner con mi dedo. Voy a pasar a poner un poquito de este marrón. Es un marroncito oscuro. Con una brochita flat. ¿Ok? Y la voy a llevar bien, bien, bien a... Como haciendo un delineado. Bien cerquita a donde empiezan mis pestañas. Ahí. Entonces crea como un delineado y un marquito en el ojo. Me encanta. Voy a agarrar esta brochita de aquí y voy a agarrar este color de aquí que es como un color plateado. Les voy a hacer el swatch. Wow, miren este. Es como un color platino muy bonito. Ahí está. Súper chévere. Y vamos a agarrar ahí un poquitín, vamos a ver si pega bien con la brocha. Sí, espectacular. Ahí. Qué bonito, me encanta. Lo llevo por acá. Súper mega chévere. Y lo mismo voy a hacer del otro ojito. Bien, una vez que ya tenemos los dos ojitos hechos, ahí están. Me encanta este look, se ve súper chévere, muy bonito, muy natural. Y vamos a pasar ahora con el delineador. Voy a estar usando este delineador de aquí de la marca L'Oréal Paris, se llama Pure Purple o Morado Puro. Ahí está, este es el color del lápiz. Y vamos a agarrar nuestro espejito de nuestra paleta y lo vamos a pasar en toda la línea del agua. Déjenme y lo caliento un poquito porque está como un poquito durillo. Yo creo que ya está expirado porque no estaba así antes. Vieron que se hace cada vez que hago trazos se apelgamasa. Entonces creo que ya le vamos a decir chau chau a este delineador. Voy a ir a traerme otro delineador y este se va a la bolsa de productos terminados. Bueno, traje este delineador de aquí que es de la marca Pixi by Petra. Ahí está. Por aquí va a aparecer el nombre y esta es la punta. Esta me la enviaron a través de la bolsita de Ipsy y es buenísima. Corre como una mantequillita. Súper mega bien. Me voy a acercar. Y es como un rose gold muy bonito. Estos los puedes encontrar. Ay, me hice llorar. Estos los puedes encontrar en Target. Uy, ¿yo por qué estoy llorando? Me toqué el ojo de repente. Bueno, y ahí quedó ya el delineador. No sé por qué se pusieron mis ojos llorosos, pero pues ya pasó. Bueno, vamos a pasar con el siguiente producto. Voy a estar usando este concealer. Pero yo lo uso como bronceador. Es una marca que se llama Believe Beauty que me la encontré en el mes de
agosto en una de las tiendas que se llama Family Dollar. Y tiene un precio de 6 dolarucos y realmente que está muy buena. Simplemente agarro un poquitillo y comienzo a difuminar esto muy bien y bien rápido porque esto se seca mega, mega fast. Súper rapidito. Así que si se demoran con los dedos, la esponjita es tu aliada. Miren ese bronzer tan bonito, te queda súper, súper, súper mega bonito. Y solamente necesitas así, clic, un puntico, no necesitas más. Y vamos a difuminar con la esponjilla. Ahí estamos. Qué bonito este bronzer. Me gusta. Y después vamos a poner nuestro blush. Voy a estar usando este blush de aquí de la marca Rare Beauty, que es de Selena Gómez, que me encantan también. Son muy bonitos. Y con esto también necesitas así como un puntito. Y lo difuminas con tus deditos. Tiene una fórmula como es cremosa, pero al contacto con tus dedos se transforma en un producto polvo, como un polvo compacto. Muy interesante la formulación de este blush. Miren qué bonito este rosadito. Qué bonito. Lindo, lindo, lindo. Y con un solo puntico. Eso sí, lo tienes que trabajar rapidito, rapidito, rapidito. Lo que queda lo llevo sobre el puente de mi nariz. Y ahí está. Me encanta. Me encanta este blush. Muy divino. Vamos a seguir con los productos cremosos. Y mi tercer producto cremoso, por supuesto, no puede faltar mi iluminador. Y voy a estar usando este de Wet n Wild Mega Glow Hello Halo. Este está precioso. Este es en el color Goddess Glow. Diosa luminosa. Ahí está el, ¿cómo es que se llama? El iluminador y yo voy a poner un puntico así. Y también voy a pasar, creo que puse mucho, aquí. Difumino. Y aquí también difumino. Voy a agarrar mi esponja. Y me voy a ayudar a difuminar. ¿Ok? Ahí está. Voy a agarrar un poquitito más en la punta de la nariz y aquí. Subo toda esta línea. Ahí está. Qué bonito, miren esto. Miren qué bonito. Precioso, me encantó. Ahora sí, ahora vamos a pasar a los labios y para los labios les tengo un nuevo labial y estos son los más nuevos que han sacado la marca L'Oréal Paris. Estos son los Matte Lip Crayon. Y vienen en 12 colores. Este es el primer color que me estoy pidiendo. Y este es en el color No Big Deal. Como No Big Deal. Pero este es No Big Deal. 515 es en un color higo.
y me encanta porque no tengo ningún color. Oh my God, miren este crayón divino, el color está muy bonito. Vamos a hacerle su swatch aquí. Miren este pigmento. Y el color me encanta. Me encanta, me encanta, me encanta. Voy a acercarme para que ustedes vean. Voy a sacarme el gloss que tenía para ver cómo es que trabaja. Me encanta este color. Chévere, chévere, chévere. Feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head. I'm Miren qué lindo. Este color está bellísimo. Color vino, súper mega chévere. Está muy, muy, muy divino. Y tiene seca mate. Totalmente matificado. Chévere, chévere, chévere. Vamos a pasar ahora a la máscara de pestañas. La máscara de pestañas de I Love Revolution. Tasty Watermelon. Contiene esencia de sandía. Dicen que volumeniza, alarga y es a prueba de agua. Así que vamos a ver si tanta belleza es verdad. Vamos a ver, vamos a abrir. Aquí tenemos la brocha con la que viene. Son de pelitos normales, no son de silicona. Me encanta que sea de pelos normales. De silicona a mí no me gusta mucho. Así que nada, vamos a ponerla. Voy a darle una rizadita a mis pestañas porque mis pestañas son súper mega caídas. Y vamos a poner la prueba a ver si mantiene el rizo, porque eso es muy importante para mí a la hora de decidir y de recomendarles una máscara que mantenga el rizo de las pestañas. La fórmula es una fórmula, vamos a decir que es espesa, no tan espesa, pero sí es espesita. Se los digo porque hay personas que les encanta las fórmulas espesas. Miren, por favor, estas pestañas que te deja. Muy bonitas, ¿ah? Ahí están. Sin máscara, con máscara. Bueno, ahí está. Máscara de I Love Revolution. Me está gustando bastante esta máscara de aquí. Está muy, pero muy bonita. Yo, chicas, me voy a pasar a cambiar y les muestro el look final. Chicas, perfumito. La vida es bella de Lancôme. Y ahí está el look. Outfit. Puntitas. Y ahora sí, me voy corriendo al trabajo.